Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Cocina del Mundo. Hoy vamos a preparar un delicioso locro de zapallo. El locro proviene del quechua que es rucro o lucro, ¿no? Es una especie de guiso de origen prehispánico y preincaico, típico de varios pueblos andinos. Se prepara a base de zapallo, maíz blanco, habas y papas, originario de área de la cordillera de los Andes, que es Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Sin más, vamos a comenzar. Por acá ya hemos picado en corte brunoise nuestra cebolla, que es un corte cuadradito bien fino. También tenemos los dientes de ajo. Por acá estamos cortando nuestro zapallo en cortes pequeños, cuadraditos, para que la cocción sea más rápida. Lo vamos a reservar. Y por acá ya tenemos nuestra cebolla, ajo, ají amarillo, ají mirasol. Ya tenemos los dos juntos. Tenemos nuestra habas, nuestro zapallo, nuestra papa amarilla. Ahí tenemos choclo, que es huacatay, ¿no? Que se utiliza mucho aquí en Perú, que le da un toque especial. Y el queso. Por acá vamos a aderezar. Comenzamos con la cebolla. Lo vamos a dejar que se blanquee bastante, que se cocine. Ahí vamos a echar nuestro ajo. Ahí está, los dos dientes de ajo. Lo mezclamos y dejamos que se dore un poco más. Ahí echamos su sal para que ayude a cocinar a la cebolla. Después echamos nuestro ají. Ahí entra sal. Ahí entra su pimienta. También le agregamos su comino. Y lo dejamos dorar. Perfecto amigos, por acá nuestro aderezo ya está perfecto. Ya cortó. El único que nos queda es echar otros ingredientes, ¿no? Ahí echamos su zapallo. Ahí entra su choclo, su papa amarilla. Lo mezclamos bien. Ahí echamos su ramo de huacatay y echamos su agüita. Si tienen fondo de verduras, mucho mejor todavía. Lo tapamos, que se cocine. Ya se cocinó. Ahí echamos un poquito de más de papa amarilla. Su habas se cocina unos minutos más. Ahí lo vamos a dejar unos minutos más de que se cocine. Y ahora sí, ya está nuestro guiso. Nuestro locrito, echamos un poco de leche evaporada, lo rectificamos su sal, su pimienta, también ahí entra su trocito de queso. Un poco de huacatay cortado. Lo mezclamos bien mezclado. Y eso sería todo. Por acá vamos a freír nuestro huevito para ponerlo encima. Le damos una vueltita y listo. Vamos a emplatarlo. Y servimos nuestro arrocito, el infaltable. Perfecto. Y ahí entra su locrito. Servimos el locro de zapallo. Ahí echamos su quesito en trozos. Un poquito más. Lo decoramos con su huacatay y el huevo frito. Unas ramitas de huacatay también. Amigos, y así queda nuestro locro de zapallo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, amigos. Muchas gracias por el video. Hasta luego.